Desde los lagos de Covadonga, buenas tardes. Hoy era un día esperado por todos. De lo que sucediera durante el discurrir de la jornada ciclista, dependía en buena parte el desenlace de la carrera. La plaza porticada de Santander ponía bello marco a este cónclave de expectativas que es la Vuelta a España. Hoy era también fecha significada para uno de los hombres más carismáticos del ciclismo internacional. Marino Lejarreta cumplía años. Y nosotros quisimos celebrarlo de esta forma, con todo su equipo alrededor. Marino Lejarreta cumple hoy 34 años, ya es habitual esta ceremonia en la Vuelta Ciclista de España. 13 años de profesional, ¿y cuántos años más para soplar las velas, Marino? Hombre, espero que ciento y pico, ¿no? Pero no exactamente la Vuelta a España como ciclista. Pero, como te he dicho antes, pues cuanto más mejor. Vamos a ver cómo anda Marino de pulmones antes de subir los lagos de Nol. A ver cómo se apagan esas 34 velas. ¡Con fuerza! Bueno, ahora, ¿qué quieres que te cantemos entre todos? ¿Que me cantéis? Sí. Pues yo qué sé, lo que quieran, lo que quieran. Lo que quieran. Pues venga, vamos a cantarle todos a Marino, incluido el líder, el chaval. ¡Venga! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! Bueno, Marino, la hora de la verdad está echada. Los 34 años ya los tienes a la espalda. ¿Y Enol qué? ¿Los lagos de Covadonga qué? Ahí están, ¿no? Es un día importante. Y ahí cuenta solamente las fuerzas. Las fuerzas. Oye, junto a nosotros está Paco Arcesuari, un hombre súper importante en la ronda española. Vamos a hablar con Paco un segundo. ¿Qué te gustaría, qué foto te gustaría que te sacara Paco Arcesuari en el día de hoy? Pues una repetición de hace unos cuantos años, una foto parecida a aquella. Paco, la del 83, ¿te encantaría sacar la foto como de aquel año? ¿Cómo que se la sacaré? ¿Que se la sacaré? ¿Qué más? Que lo voy a sacar de amarillo. Vale. Estoy seguro, pero además te voy a mirar. Y te proporcionaré una colección de fotos de todas las victorias de tu equipo. Vale, gracias. Porque te voy a mirar. Vale. Dos historias en la Vuelta Ciclista de España. Marino Lejarreta, con 13 años de profesional, y Paco Arcesuari, que lleva ya 37 años siguiendo la Vuelta Ciclista de España. 14 Tours de Francia y 14 Giros de Italia. Los 125 corredores que se aprestaban a emprender la 16ª etapa eran sabedores de que solo en su tramo final iban a llegar los momentos más importantes. Aquí tienen ustedes a Aldi Van Der Poel, el líder de Thule Computer, estableciendo el protocolo obligado. Y las ciencias, que se suben a la cabeza a veces, pero qué buenas vienen cuando son necesarias. Este es el perfil de la etapa, Santander-Lagos de Covadonga, 186 kilómetros 600 metros, el mirador del Fito y la llegada a un alto especialmente esperado. La expectación grande, como puede observarse en estas imágenes. No solo las calles, sino ventanas y balcones se han visto nutridos de público para despedir a la Vuelta Ciclista a España. Un espectáculo que cada año cumple con las exigencias de los aficionados, por lo que tiene de importancia en todos los aspectos. Deportivo, yo no diría que hasta folclórico. El pelotón en marcha neutralizada, saliendo por las principales arterias de la capital cántabra,
y ya esperando el banderazo inicial, aquí en el kilómetro cero. Quizá porque el frente estaba lejos. Lo esencial estaba en las fuerzas que cada uno tuviera en los últimos 40 kilómetros, en el asalto a dos cimas donde podría decidirse buena parte de la vuelta. Primeras salidas del pelotón, primeros escarceos, todos ellos sin consecuencia alguna, que avivaron en cierto modo el ritmo de la carrera, pero solo en los kilómetros iniciales. Eran pequeñas, fugaces escapadas que no tendrían resultado alguno, y cada cual era sabedor de que estaba más o menos previsto un ocaso como el que paulatinamente se iba correspondiendo con las pedaladas iniciales en estos hombres, como en el caso de Miguel Ángel Iglesias, que partían para tentar la suerte simplemente o para animar un poco los primeros kilómetros de marcha. Pero naturalmente eran demarrajes muy cortos, sin consecuencia alguna, porque lo más importante estaba por llegar. Ahí tienen a Jesús Rodríguez, el pajarito de Puertas Mavisa, y a Cacio da Silva, el lusitano del Lotus, el líder en la clasificación de sprints especiales, haciendo un numerito y beneficiándose de la correspondiente imagen, que aquí todo vale. Bellos planos del pelotón en unos momentos en los que nadie pensaba en nada especial. Llegados a aquí, podríamos abrir un capítulo titulado Ecos de Sociedad. Al paso por Barreda, Miguel Ángel Antón Renard, protagonista de una fuga en la etapa de ayer, se iba a detener en un lugar concreto del itinerario. ¿Cuáles eran sus intenciones? Las vamos a conocer por propia boca del protagonista. Voy a parar mi casa a saludar a la familia. ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? ¿Qué bien? ¿Y ahora? He pedido permiso para estar bien un poco. Ya me lo he olvidado. Vaya carrerón ayer, ¿eh? Bueno. Ah, le echaste cojones, ¿eh? Oye, están en el alto las quintas. Vale, y ya nada, ahora ya voy con los paquetes. Ahí está la mujer tuya ya. Sí. Hola, querida. Hola, hombre. Vale, adiós, hijo. Por lo menos ahora que tenga suerte, ¿eh? Vale, a ver lo que pasa hoy, que es muy duro aquello, ¿eh? Sí. Hoy es otra guerra. Hoy es otra guerra. En resumidas cuentas, había que seguir trabajando, que tratándose de un ciclista, el asunto es dar a los pedales. El pelotón comprensivo, con los afanes familiares de Miguel Ángel Antón Renard, saludó su vuelta al grupo y siguió de esta guisa por espacio de muchos, muchos kilómetros. Enrique Aja, el corredor del Paternina Don Zoilo, que ayer precisamente fue compañero de fuga de Miguel Ángel Antón, requirió por unos instantes los consejos del doctor. El paso de la caravana ciclista, muy aplaudido por estos bellos frajes cántabros. En tanto, ahí tiene también a Herminio Díaz Zavala, haciendo lo que antes hiciera su compañero y adversario. Está visto que a los caballos les gusta el ciclismo. Ayer lo comprobamos y hoy podemos ratificarlo. Pero los ciclistas estaban en otra intención. De momento rodando en grupo, esperando que llegaran los instantes mejores. Ahí tienen a Bontempi, a Cacio da Silva y Schuikerwick, que van a notar su paso por este orden en el sprint especial de Comillas, en la bellísima localidad cántabra, primer hito puntuable de la jornada. Después vuelta la calma, la escasez absoluta de noticias. Por el camino ya lo han visto, muchos espectadores, entusiasmadas gentes a ambos lados de la ruta. Claro que no en todo se daba el caso de una afición desmedida. Nuestro personaje, por ejemplo. ¿Quién cree usted que va a ganar la vuelta? Yo para mí conceptúo que no soy un dios ni un sabio. Eso es muy difícil que una persona lo sepa. ¿Y cómo ve usted entonces? ¿Por qué está usted vestido así, de esta manera? Porque yo soy mercenario y está en Angola, Bernal, Top.
policía y soy sargento. En el kilómetro 54 San Vicente de la Barquera, magnífico panorama para la vista y meta volante para la vuelta. Iglesias, Vieira y González Salvador con 20 minutos de retraso sobre el horario oficial y por este orden eran los adelantados del grupo. El pelotón reservaba sus fuerzas, a la vez que mantenía un ritmo discreto, considerado en términos ciclistas como marcheta. Todo lógico y todo dentro de lo que se esperaba. La carrera ya en el Principado de Asturias. Nuestras cámaras han tenido oportunidad, como consecuencia de esta calma chicha en el seno del gran grupo, de hacerles una demostración de sus cualidades artísticas. Una recreación ciertamente buena, que ha puesto una nota interesante a lo que en aquellos kilómetros, pues de verdad, no tenía muchas cosas que explicar. Acacio da Silva, Miguel Ángel Antón, Guido Bontempi, ahí está Anselmo Fuerte, y este pinchazo de Fede Echave. Muy lejos de los lugares comprometidos, y por tanto, la tranquilidad del corredor de Cortez Ubi era notoria al hablar con su antiguo director, Javier Mínguez. Que lo cortés no quita lo valiente, y la amistad es la amistad, sean cuales fueran los colores. Bellos lugares los que estaba cruzando la Vuelta a España. La Franca, Buelna, Juan Tomás Martínez y Suikerwick. Hombre grande, hombre pequeño. Grandes hombres en todo caso sobre esa máquina de hierro, cada vez más sofisticada, que es una bicicleta de competición. Se aproximaba el sprint especial de Puertas de Vidiago. Era el kilómetro 80. Da Silva, Bontempi y Suikerwick repetían la historia del kilómetro 42, haciendo un paso similar al que efectuaran en Comillas. Aquí tienen a Johnny Bels, el danés del Grupo Deportivo 11, en labores de control para sujetar a quienes marchaban en cabeza y llevarles otra vez a lo que se considera disciplina del grupo. Continúan los bellos encuadres de un pelotón que marchaba agrupado. La disputa más inmediata estaba cifrada en el paso por la pancarta del kilómetro 100, que tiene su correspondiente premio. Ahí tienen a Juan Carlos Arribas, y detrás de él a Miguel Ángel Iglesias, que en definitiva, el hombre del maillot rojo, iba a ser quien puntuara en ese lugar y se llevara el premio correspondiente. Juan Tomás Martínez, que ha tenido hoy un protagonismo especial en la etapa, también estaba presente. Larga hilera la del pelotón. En tanto, Roberto Torres iniciaba un amago de despegue. El corredor del Grupo Deportivo Lotus, nacido en Montpellier, nacionalizado español. Y Miguel Antonio Díaz, el joven lebrel de Rafael Carrasco, que también se le ponía a la rueda. Ya la carrera empezaba a tomar otros derroteros. Johnny Bels, Marino Alonso, vuelta otra vez al grupo y vuelta a las escaramuzas. El verde paisaje asturiano tenía un contraste evidente en la zona de avituallamiento, porque no era cosa de contemplar lo que la naturaleza ofrecía, a pesar de que allá, en el fondo, estaba el mirador del Fito, alto de primera categoría que Martín Farfán abordó en sus primeras rampas, tal y como ustedes ven. El colombiano, a quien la salud está jugando una mala pasada en esta Vuelta a España, es, sin embargo, todo empeño y pundonor. Sus dotes de escalador se conservan innatas, intactas, y su compatriota Lucho Herrera a rueda con Luc Rosen, tres importantes hombres del pelotón internacional.
en el kilómetro 143 a 3 de la cima. La diferencia sería de 16 segundos sobre el resto cuando Martín Farfán volvió a demarrar. Sería con una renta de unos 15 segundos aproximadamente, mediada la ascensión, con Herrera y Rosén a continuación. Y después, el pelotón. Un grupo que daría alcance al líder de la clasificación de la montaña y al corredor del Tulip. El pelotón principal estaba compuesto por 40 hombres y entre ellos todos los hombres importantes de la general. Martín Farfán iba a pasar primero por la cima del Mirador del Fito, espectacular atalaya, llevando a estos 40 corredores un tiempo de medio minuto exacto por la cima. Lucho Herrera atento a todo lo que allá se cocía y Martín Farfán primero. A 30 segundos, Herrera, Sierra, Cubino y viéndolo todo, un gran grimper, un invitado de excepción. Álvaro Pino, que había cambiado la bicicleta por el coche. Aquí quizás tengas más nervios de los que tienes en carrera. Es decir, en carrera vas con una tensión lógica de carrera y aquí vas con unos nervios, pues bueno, de saber un poco a ver qué es lo que va a pasar, ¿no? ¿Cuál es un pronóstico para esta etapa? Bueno, yo por supuesto que con ganador de etapa, Oliverio Rincón. Durante el largo descenso, problemas para Miguel Indurain. Había pinchado y sus compañeros tuvieron que colaborar para el reagrupamiento. La carrera entraba en Cangas de Onís, kilómetro 164 del itinerario. Anselmo Fuerte iba a ser también víctima de un pinchazo. Rápidamente arreglado a la circunstancia, merced a la colaboración del equipo técnico del Grupo Deportivo 11. La reintegración inmediata. Estaba a punto ya de iniciarse la escalada a los lagos de Covadonga. Algo verdaderamente esperado. El pelotón en el que marchaban los hombres más importantes de la general. Unos kilómetros más adelante se producía esta escapada. Guijarro, Juan Tomás Martínez, José Rodríguez y Arsenio González tomaban unos metros de ventaja respecto al pelotón. Era ya la decidida y abierta hostilidad por parte de los hombres que conformaban la punta de la carrera. Ahí tienen a Arsenio González, el bilbaíno del Grupo Deportivo Clas, conformando el cuarteto de cabeza. Detrás saldrían también Romero, Lanis Barrutia, Bols, Jesús Rodríguez y Moncada. Ahí tienen ustedes a todos los hombres enunciados que conformaban un segundo grupo tras los que hemos ya comentado. El paso por la última meta volante con Moncada en cabeza. Y a la espera de lo que acontecería por las principales rampas. Poco a poco se iban ya descolgando los corredores. Manolo Guijarro, José Rodríguez, Arsenio González, dejando en cabeza a Juan Tomás Martínez. 1.134 metros había que escalar, con un desnivel de 975 y una pendiente media del 15%. Era la séptima vez que se iba a llegar a los lagos de Covadonga. En la última venció Álvaro Pino. Lo más importante quedaba por detrás. Juan Tomás Martínez, en principio, tenía una ventaja de 13 segundos sobre este grupo del que sacaría una cierta ventaja. En principio, Lucho Herrera. A rueda, Lale Cubino. En su rápida progresión alcanzarán a Juan Tomás Martínez, que iba a quedar ya definitivamente relegado. El ritmo de pedaleo de Lucho Herrera era ciertamente bueno, el adecuado. Había dado con el desarrollo preciso. A partir de ahí, la salida de Farfán, que trataría de conectar con los hombres de adelante, Lucho Herrera y Lale Cubino. Observe con qué confianza y con qué entereza subía el colombiano. Apenas podía seguirle el Bejarano y desde luego el Baracaldés no.
pelotón que poco a poco se iba fraccionando. En tanto, Ugromov intentaba también ser de los hombres elegidos. Eran las rampas duras de los lagos de Covadonga. Y la defensa extraordinaria de Melchor Mauri por un maillot que, cogido en la primera jornada y cedido en las dos posteriores, no ha vuelto a dejar que sea de nadie. Lucho Herrera con el verde de la montaña, un corredor que piensa retirarse ya a finales de esta temporada y que iba a reeditar hoy con éxito lo que consiguiera en 1987. Indurain, Lejarreta, Echave y Rincón, un cuarteto selecto por detrás. Estaba jugando buena parte de la general. En tanto, Melchor Mauri parecía subir con bastante más facilidad que Fabio Parra. A 5 kilómetros de la llegada, la ventaja de Lucho Herrera era clara. Sus posibilidades de victoria prácticamente totales. Quedaba por saber las diferencias entre el resto. Melchor Maide lo hizo extraordinariamente. Y la cesión de segundos no iba a ser lo suficientemente amplia como para que se cambiara de liderato. En el día de su cumpleaños, Marino Lejarreta ha hecho también una gran ascensión. Lo mismo que Steven Brooks. En los últimos tramos hasta la meta, Lucho Herrera, el grupo de Marino Lejarreta y el del líder. Ya la carrera prácticamente fraccionada. Ahí tienen a Ale Cubino perdiendo sitio y a Lucho Herrera, que está a punto de alzar los brazos como vencedor de la jornada. Un último demarraje. Una última ocasión para Marino Lejarreta. Sería rápidamente respondido por Fede Chávez, después por Miguel Indurain y, en definitiva, por Oliverio Rincón. Melchor Mauri, a su aire, seguía subiendo y seguía estando donde debía estar un líder. Un hombre en el que no se confiaba para estos tramos altos, pero que ha dado muestras de una capacidad ciclista ciertamente grande. Hoy ha avanzado de manera sustancial en sus posibilidades de obtener el triunfo absoluto final en la Vuelta Ciclista a España. Lucho Herrera ha estado inconmensurable. Su entrada en meta se produciría con 5 horas 26 minutos 56 segundos de tiempo total desde que se diera la salida y con una ventaja clara sobre el resto de participantes. La entrada del colombiano, a 58 segundos lo haría Ugromov. A un minuto, es decir, 2 segundos más tarde, el trío compuesto por Lejarreta, Echave e Indurain. Ahí está Ugromov. A 1.3, Oliverio Rincón. A 1.28, Mauri, Rux. Y a 1.33, Parra y Cubino. Lo mismo que en 1987... También con salida desde Santander, Lucho Herrera conseguía un triunfo importante en la más importante de las etapas de un itinerario ciclista. En la Vuelta a España, Lucho Herrera ha sido un coloso. Precisamente cuando muchos daban ya por finalizada su vida como vencedor de etapas, como gran montañero que ha demostrado seguir siendo. En el podio, por 14º día, Melchor Mauri. Cada vez un líder más consistente, cada vez un primer clasificado con mayor admiración por parte de todos los aficionados. Hay que contar con el catalán. Los lagos de Covadonga han sido para muchos su tumba, para otros un cumbramiento. Hoy se decía que Melchor Mauri podía perder el jersey amarillo de líder. Sin embargo, no ha sido así. Ha consolidado esa primera posición. El primer sorprendido, sin duda, Melchor Mauri. Bueno, sí, yo hoy sabía que era una etapa muy difícil para mí y no sabía cómo iba a responder de fuerzas. Y bueno, yo creo que me he sorprendido también a yo mismo la gran ascensión que he hecho, ya que he perdido algún tiempo con respecto a los mejores subiendo, pero quizá menos de lo que esperaba. Las acciones de algunos equipos bajan, sin embargo las de la 11 van subiendo cada día más, con presencia de Mauri y de Marino Lejarreta.
Bueno, yo creo que sí, a que cada día que pasa pues seguimos estando ahí. Lo que pasa es que hay hombres muy cerca, que en cualquier momento pues puede pasar cualquier cosa, un pinchazo, una caída, cualquier cosa, y hasta que esto acaba no se puede decir nada. Su director dice que el equipo marcha más deprisa que ninguno porque luego tienen mejor recuperación que los demás. ¿Se sienten tan fuertes los corredores de la 11? ¿La prepotencia la llevan también ellos? Bueno, nosotros nos sentimos muy bien. Lo que hace también que te sientas muy bien es el ver que la gente va bien, que estamos delante, y eso pues te da mucha moral y te hace ver las cosas con mucho optimismo, y eso quizá también hace mucho. ¿Has sentido que de verdad ese maillot amarillo lo empujaba hoy hacia Covadonga? Desde luego que el maillot amarillo a mí me está dando alas, la gente me está animando mucho en todos los puertos, la gente, no sé si es porque les he caído bien o no, pero me están animando muchísimo, y eso quizá me ayuda mucho a superar estos malos momentos. ¿La humildad es el secreto de Melchor Mauri en esta Vuelta Ciclista a España? No sé si es el secreto, no, yo siempre he sido así, siempre he sido humilde, modesto, y espero seguir siéndolo siempre. ¿Incluso cuando en Madrid pueda llevar el último jersey amarillo? Eso espero y deseo, y incluso cuando llegue allí seguiré siendo igual y el mismo siempre. Este es Melchor Mauri, el de momento el líder de la Vuelta Ciclista a España. Como queda apuntado, Luis Herrera realizó un tiempo de 5 horas 26 minutos 56 segundos, a 58 segundos Ugromot y a 1 minuto Lejarreta. En los sprints especiales es primero Acacio da Silva, tiene 15 puntos, segundo Miguel Ángel Iglesias con 8, tercero Guido Bontempi con 7. Vamos con la clasificación de metas volantes. Miguel Ángel Iglesias, primero, tiene 12 puntos. Manuel Guijarro, segundo, con 7. Néstor Mora, tercero, 5 puntos. En la montaña, primero Lucho Herrera, 127 puntos, casi una diferencia inalcanzable. Fabio Parro, su compatriota, segundo, 57 puntos. Marino Lejarreta, tercero, con 54. En la individual, Melchor Mauri, 63 horas, 35 minutos, 24 segundos, a 1.15 Marino Lejarreta, a 1.48 Fede Chávez. Mañana, 17ª etapa, Cangas de Onís, Alto de Naranco, en Oviedo. 152 kilómetros, dos puertos de segunda, dos de tercera y uno de primera para concluir. Puede ser interesante. Se lo contaremos en la 2 y en el canal internacional. Hasta entonces, gracias y buenas tardes.